más en la pantalla de América. Quédate que hoy tenemos un programa de otro planeta. Nos visita una comediante picante y talentosa, Malena Ginsburg. También tenemos un musical de tango alucinante de Andrea Guidone. Y para recibirlas, un conductor de otra galaxia, Fer, Fer, Fer. ¡Tente! ¡Adelante, bebé! Muy buenas noches, bienvenidos a Noche al Dente, un programa hecho con amor y mucho trabajo, que es nuestra manera de expresarles el amor. Qué programón que tenemos hoy para el viernes. Tribuna, se viene un fin de semana fresquito, pero acá te lo dejamos todo calentito. Arrancamos con un musical espectacular de Andrea Guidone, que en un ratito va a estar charlando con nosotros, con toda su compañía, toda una bomba total. Y viene ella. No. ¿Quién? Viene Malena Ginsburg. Bien. Pero no es la Malena Ginsburg de siempre. No. Esta Malena Ginsburg llega directo desde el Vaticano, ¿entendés? A la pelota. El Papa eligió, escúchame bien. Papa. Exactamente. A 100 comediantes de todo el mundo y ella fue nuestra representante argentina. ¡Claro! Yo que vengo de sangre pura de la iglesia, sí, entiendo, porque a mí el humor de Malena me gusta mucho, lo heredé de mi padre y mi abuelo. Bueno, una cadena larguísima la que tira, así que hoy le voy a dar la segunda bendición a Malena acá. Estamos viendo, mirá lo que es eso, imágenes y demás. Vamos a tener un programa espectacular, vamos a charlar todo con ella. Así que, Ruso, querido, sí, claro, ¿quién se pone al dente esta noche? Pero claro, que me vuelvo recontra loco. Ella es una comediante súper talentosa, la viene rompiendo a full con Las Chicas de la Culpa. Es amiga personal del Papa y hoy se pone al dente Malena Ginsburg. ¡Adelante! ¡Bienvenida! ¡La judía no se consigue! ¡Parece joda! ¡Parece joda! Bueno, dale, dejate de joder. Y bueno, ¿viste? ¿Qué vamos a hacer? Judía, digo guarangadas, le doy alfajores, le digo al Papa, no le convides a nadie, le dije. ¿Por qué? Porque me salió del alma. Y digo, pero le estoy diciendo a la persona que se supone que tienen que dividir los compartir panes. Compartir. Ah, qué padre. No, el alfajor no, no lo convidé. Y te digo algo, Papa. No lo convidó. Se lo lastró todo. Con eso me lo guardo. En la camita ahí, después de los rosarios, el Padre Nuestro, todo, dije, ahora un alfajorcito que me trajo la Ginsburg. Y hago así, chocho. Si es que no se los confiscaron. No, tenía miedo que me lo saquen, que alguien lo pruebe antes. Digo, no. Vamos a hablar de todo en el libro, pero antes quiero contarte que Malena está haciendo Querido Diario el 25 de julio a las 10 de la noche en el Paseo La Plata. Las entradas por Platea.net y está girando por todo el país. Se meten en malenaginsburg.com y ahí está toda la data. Topo, topo. ¿Hace cuánto llegaste? Al canal, no. Al mundo. ¿Cuántos al años mundo tenés? A 46 años. Ah, hace. Muy bien. Se te ve muy bien. Sí, no parece, ¿viste? No, se te ve bárbaro. No, parezco de 45. Y aparte, ahora después del Papa, venís con una bendición de acá en adelante. Sí, pero me escuchame. Empezás a rejuvenecer sin parar. Sí. Y como quiero que rejuvenezcas, te quiero hacer cantar. Porque sabes que el canto. El los canto cantos. De los. Los cantos rejuvenecen con la música, sí, popular. Sí. Estábamos por hacer un repertorio de misa, pero dijimos, no, tampoco la boludez. Tampoco la boludez. Estamos por pasarte el catolicismo, Malena. Mi tía se muere. Yo le dije que había más chances de que yo convierta al Papa al judaísmo de que yo me convierta. Que se quede tranquila. Excelente. Que yo, judía... ¿No te tentó? Porque el Vaticano es vendedor. Mucho oro, mucha mucho cosa. Mucho oro, pero no, no. Yo me quedo acá. Me quedo con los niches de Papa. Agarrada al templo. Sí, vamos, pero ya. ¿Por qué vamos a cantar Mi Ciudad de Nacha Guevara? Porque yo soy la imitadora número uno de Nacha Guevara. Ahí va. Creo que soy la única. A ver, chequemos un poquito antes de cantar. Yo extraño. Es igual. Igual, vos cerrás, sí, los ojos. A ver. Y aparte a Nacha, que le gusta tanto. Que la imite. Que la imite. A ver, imitadores. Un poquito más, a ver. Yo extraño mi ciudad. Nacha, estás acá. ¿Viste? Estás acá. Basta, y te puedo cantar otros temas también. A ver. Los patitos lindos se fueron a bañar. Sí. Y los más chiquititos nos quisimos quedar. Ay, lo contenta que debe estar Nacha escuchando esto. Los más grandes
quiero pisar. Por ser distintos, por necesidad. No llegó. Me encanta. No. Pero ¿sabes qué? Esto dice así. Yo extraño mi ciudad. Las luces de mi ciudad, su brillo, su resplandor, no puedo olvidar. Las luces de mi ciudad, yo extraño ese resplandor que hace que mi ciudad brille más. Espérenme, voy para allá. Yo quiero estar. Como cantante. No, no lo sé. No, 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 fue como... Y vos con esto igual me hubiera cagado de risa. Sí, sí, por eso. Esa era la idea. Vení, vamos al medio, porque hoy es un gran programa de homenajes hoy. Ay, qué yo, lindo. Vos sabés que las sigo mucho a las chicas de la culpa. Le mando un beso grande a todas. Ese trío que quedó... A Nati Fericoni. A Nati Fericoni, exactamente. El trío que quedó afuera hoy. Venite acá. Sin culpa. Porque tenemos que charlar mucho con vos del tema Vaticano. Sí, mucho Vaticano. Hablemos de todo lo pero que antes quieran. Descubrí un jueguito que hacen ustedes. Pero antes de que sea que me tarde. Gustó mucho. Que pasen las bolas de plástico inflables. Muchísimas gracias. Usted se preguntará... ¿Por qué cantamos? ¿Por qué cantamos? Bueno, estos son unos globos que elegimos. ¡Qué bien nos quedan! ¡Hay que atarlo! ¡Ah! Yo te digo... ¡Ah! Es como todo... Esto lo pueden hacer en casa, es muy divertido. Lo vi el otro día en un TikTok que me saltó. Sí. La chica de la culpa. Así laburo como productor en TikTok. ¡Claro! Y dije, quiero jugarlo en el programa. Dijimos, qué mejor... Ah, estos pinches. Ah, no, que se hacerlo pinchen. Con Malena. No, mirá, claro. Tenemos pinches de Lisa Lente. Ay, pero estos son pinches muy pro. Entonces, vamos a jugar un yo nunca. El okay. Ruso me va a dar consignas. Sí. Si alguno no sabe lo que es yo nunca, pues, por ejemplo, yo nunca conduje Noche al Dente. Como yo conduje Noche al Dente, tengo que... Eso es lo más light. De ahí se va a poner más picante y vamos a conocer cosas horribles y oscuras de nuestra invitada de hoy. Y de nuestro conductor. ¿Estás lista, Malena Ginsburg? Porque vos también tenés para pinchar globitos. Yo también. Ahí, ¿eh? No vale mentir. ¿No? Tomando alcohol también. Bueno. Esto es así. Ruso, empezá. Sí, Fer, dale. Ahí va. Yo nunca estuve con el ex de una amiga. ¿Con el ex? Con el ex de una amiga. Guarda. ¿Con el ex? ¡Qué culete! ¡No fue ex! Voy a explicar. O sea que estuviste No. Una amiga había estado un par de veces, no fue novio, y me había dicho, tiene que ser patrimonio de la humanidad. De acuerdo, yo lo escuché eso, sí. Y bueno. Y vos, dicho y yo y hecho. Como patrimonio de la humanidad tuve que le hice uso. Certificar. Próxima, a ver. Guarda. Yo nunca estuve con más de una persona a la vez. Uy, tremendo esto. Y a ver, hay empate. ¡Yo no! ¡Apa! Yo como conductor no contesto. ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! Sí. Donde comen dos, comen tres. Próxima. Sí, sí. Yo nunca tuve un sueño húmedo con un compañero de trabajo. ¡Ah, la pelota! Los dos al mismo tiempo, para un poco. 100% humedad. ¡Próximo! Sí. Yo nunca usé mi fama para zafar de una multa. Nunca me pusieron una multa. Jamás. De hecho, voy, me saluda, entonces yo lo miro como si no me quería hacer un... Nada, sí. Me cobran... No, no, y yo me da mucha vergüenza, querida. ¿Sabés quién soy? No. Bueno, claro. Bueno. Te cobro el doble. Sí. ¿O sabés quién soy? Sí, sí, por el eso, doble. Por eso vas a pagar más. Próxima, a ver. Uy, esta es tremenda. Uy, Ruso. Yo nunca tuve sexo en la primera cita. ¡Malena! ¿Cuántas primeras citas? Perdón.
tanto. Pará, no te voy a dejar sola. Gracias. Es que si no, ¿pa' qué es la última primera cita? Porque aparte, si después no hay otra. ¿Qué es eso de conocerse? Hay que conocerse. No dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. Exactamente. Próxima. Sí, ahí va, a ver. Y esta. Yo nunca miré con ganas a la pareja de un amigo. No. Código. Código, compañera. Código, todo código. No sé. Próxima. La próxima. Sí. Yo nunca revisé el celular de mi pareja. Una vez, de chico. Ay, qué fuerte. ¿No se hace eso, Fernando? Ya sé, de chico. De chico, no existían los celulares, de chico. No, de chico, 20s. No se hace, ¿eh? El que busca, encuentra. Tremendo. Ah, esta, mirá qué buena que está. Qué lindo quedamos. Yo nunca envié nudes o nudes. Vamos. Pero bombita. Bombita, no bombita, qué aplicación. Sí. ¿Cómo? Claro, vos se la mandás y esa persona le quedó. ¿O la mandás bombita que la ve y no le puede hacer cambio? No, yo estoy en el horno. Soy torpe. Pero no, pero... Bueno, sí, no. Estoy el cadáver de Vita. Sí, no. Tirame una última, ¿Una última? A ver. Yo nunca hice sexting. Bienvenido oficialmente, Malena Guiz, una noche al dente. Para que nos sacamos con esto. Te pinchó el globo. Te pinchó el globo totalmente. Ay, Dios mío. Ay, ya. Gracias, Dani. Como para ir conociéndonos más, ¿viste? Ay, qué lindo. Hace mucho que no venía por acá. Hace mucho, este año no viniste todavía. No. Este año no estás sé acá. ¿Por qué no? Bueno, acá está. Acá estoy, es verdad. ¿Qué querías venir antes? Sí, siempre. Por mí vengo todas las semanas. Yo feliz de la vida de que vengas toda la semana. Pero escúchame, no la podemos dejar pasar. Fuiste nuestra representante argentina. Fuera de todos los chistes que estamos haciendo y hablar de eso, primero quiero que veamos un tape que tenemos. A ver. Dale. Estamos todos choluleando a Jimmy Fallon. ¿Bailar con pollo? ¿Me las pasas? Sí. Sabe hablar pollo. ¿Pero por...? ¿Sabes el outro argentino? Yeah. Argentina, where you at? Come on, let's hang out. Don't cry for me, Argentina. The sun and I barely met you. The meanest white is my offensive. I kept my promise to keep your distance. Say hi for Argentina. Hi to Argentina. 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 You know Argentina. Good to see you, sir. How are you? ¿Buena onda? Era el más secote. Y quedó asustado después del cachetazo, sí, para mí también. Este dijo, no abro la boca porque... No, tengo miedo que me peguen. Se me viene como... Mirá a Whoopi Goldberg. Decime que es divina Whoopi Goldberg, porque necesito que... Es divina. No quiero deprimirte. No quiero deprimirme, claro. ¿Cómo te llega? Le llevaste los virales encima. Obvio. El chocho. Por si no los había probado. Y puedes comer con... Claro, pues si no puedes comer con sal, si no puedes comer con sal, le llevé los normales. Claro. Me puedo comer... Comete todo, abuelo. Todo. Escúchame, ¿cómo te llega la invitación del Vaticano? Me llega primero un mensaje, un WhatsApp de un productor que yo no conocía, diciéndome que me querían invitar al Vaticano a ver al Papa. Y yo, digo, es una joda. Sí, claro. ¿Quién es? ¿Qué sé yo? Le digo, bueno, contame un poco más de qué se trata. Me dice, no tengo tanta información, voy a preguntar un poco más y te cuento. Bueno, me mandan un mail del Vaticano. Wow. Que, Vaticano arroba Vaticano punto Dios. Más o menos, okay. Sí. Oh, punto Dios es argentino, Dios, ¿viste? Claro, sí. Y yo obviamente primero pensé que era una joda. Sí. Que, o sea, pasé por distintos estadios. Primero pensar que era una joda, después pensar que, bueno, cuando más o menos me di cuenta que parecía en serio... Decir, bueno, me van a pagar un pasaje en primera y me están esperando en una habitación en el Vaticano. Te avisan que la invitación era, pero sin pasaje y sin estadía. Escúchame. Sí, tremendo. Vendés el muñón de una estatua que tenés en el Vaticano de oro y la llevas a Malena. Compras el avión. O sea, todo, exactamente. Entonces, tuve un momento en donde dije, no voy, ya fue. O sea, irme a Italia. Pues dije, ¿cómo no voy a ir? Intenté conseguir canjes. ¿Y no? No. ¿Nadie quiso? No, de avión no pude. De avión es difícil. Es muy difícil. Me conseguí llegar a como a alguien que me ofrecían un descuento. Sí. Y el descuento, cuando me dicen el precio, era igual que sacarlo... Por la aplicación. Entonces dije, claro. ¿Esto es con descuento? ¿Está ya incluido el descuento? Sí. Sí.
Perfecto, muchísimas gracias. Y sí conseguí hotel más barato, viste que uno una trata de ratonear. Y no sabía quiénes iban a ir, tampoco sabía si había otro de Argentina que iba a ir. No te decían. Y yo quería saber, porque, digo, la verdad, primero para ver qué a dónde iba. Claro, ¿a después qué ibas? Dije, la verdad que después lo que pensé es... Y para compartir los viáticos también. Sí, totalmente, vamos hasta Ezeiza. Ibas como el Lasky, ¿sabes qué? Claro. Volvías con guita. Escuchame, vendía camperas en el avión. Fíjate. No, y me enteré quiénes iban 2 días antes. Cuando te enteraste. Y cuando me enteré no lo podía creer y dije, cast. Menos mal que dije que sí. Vamos a ir a 10 al hilo con Malena, que por supuesto están auspiciadas por Leva Joyas, que compra tus objetos de valor. Si tenés oro, joyas brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819. Pagan hasta 110 mil pesos el gramo de oro. Leva Joyas, 50 años brindando seguridad y confianza. A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más. Leiva Joyas. 10 al hilo con Valera Ginsburg, que está siendo querido diario el 25 de julio en el Paseo de la Plaza, las entradas por PlateaNet. Y la primera pregunta dice así. Sí. Picadente. ¿Te llevaste algún souvenir del Vaticano? Me llevé... Compré para regalar. Oh. Compré. No, me comí todo lo que había. Eso, eso sí. Porque adentro, después había como un catering. Bueno. Porque viste que los del gobierno no están tan buenos. No fue lo mejor, pero tenía hambre porque me levanté a las 5 de la mañana para ir ahí. Sí, claro. O había que estar 6:30. Y entonces estaba como con hambre. Sí. Así que. ¿Sanguchito? Había sanguchitos, había. Sí, como unos ¿había canapés. Pasta? No, era como para picotear algo, no había comida. Ok. Pero había vino y me tomé una copita de vino. Bien. Y la después, sangre de Cristo. Sí, por supuesto. Sí, perfecto. Pero no, ¿sabés qué? No te lloraste nada. No, sí me guardé la hojita que decía mi nombre. Muy bien, sí. Y te regalaban un rosario. Ah, qué bueno. Dijiste, gracias. Perfecto. Esto para que sea. Gracias, muchas gracias. Próxima. Gracias. Siguiendo con el tema, ¿qué le regaló Fallon al Papa Francisco? Nada. No podés nada. Creer. No te digo que es tremendo, nada. Jimmy. Por favor, Jimmy, tremendo. No, tremendo. No, yo dije, es un papel. En un momento le iba a decir, Jimmy, ¿querés que donas? Una caja, ¿querés que digamos que es de parte claro, de los dos? Claro, te traemos de América. Te traemos, vinimos de América, juntos, ¿viste que continente. Uno se junta a veces para los regalos? Exactamente. Pero bueno. Vale, chupó un huevo. Sí. Próxima. ¿Qué le vas a preguntar? ¿Sos una asquerosa? ¿Sos una asquerosa, ¿qué Malena sé Ginsburg? Yo? Quiero saber. ¿Vos le contaste al Papa que tuviste relaciones con su sobrino? Es que no las tuve. Contame eso. No, una vez tuve una cita con uno. Un tal Bergoglio. Con uno que se autopercibía, porque yo no sé si lo era. ¿Como Levon Kennedy? No, o sea, claro, yo no sé si era. Sobrino del Papa. Para mí, un sobrino muy lejano. Ok. Pero no pasó nada con él. No. Porque no. Pero una porque cita. Porque yo nomás. Dije, no puedo. Sí, tuve una cita. No puedo. Es mucho para mí. Es demasiado muchísimo, sagrado. De muchísimo. Bueno, esta hostia no. Le hubieras preguntado, che, ¿es verdad que tal es tu sí, sobrino? Sí, es que no me acuerdo ni el nombre. Claro, perfecto. Qué ¿Aceptarías acompañar a Furia a presencias en boliches? ¡Ni en pedo! Pero me vuelvo loca. Que vos tuviste. Creo que mi peor trabajo fue acompañar a los ganadores, a los que iban saliendo de Gran Hermano, Camada, Marianela Mirra. Nadia Epstein. Claro, no me acuerdo muchos, sí. Pero Camada, Marianela Mirra. Un Gran Hermano fuerte. Sí, eran los Beatles, ¿eh? Color. Y yo los tenía que acompañar, sobre todo por boliches del interior del país. Y era, ponele, me acuerdo una con Marianela que fue... creo que en Entre Ríos, el boliche, la hora pico, 3:30 de la mañana. Sí. O sea que era llegar, tirarse a dormir un rato, despertarse en invierno, 3 de la mañana, levantar la Marianela, decirle vamos Marianela, al boliche. A trabajar, arriba. A trabajar, a hacer presencia. Y Mundo Boliche, que es una oscuridad de la gente claro. Que labura ahí, que yo, a mí me decían, no puede estar más y el contrato es por media hora. Media hora y se va. Y me pedían, no, pero que saque una fotito más. No, me tenía que poner firme con gente que... Sí, de la noche. De la noche, que yo no... ¿Qué pensás del fenómeno Furia? A mí me hacía cambiar de canal. Pero porque me angustiaba tanta violencia. De verdad, sí, cuando...
a veces apiñaba. No, no vi Gran Hermano, no, no soy fan, me aburre, pero por momentos lo veía. Digo, me copa cuando son esas cosas que mucha gente está hablando de algo. Mientras tengo Twitter y veo qué dice la gente. Digo, como... Pero en un momento me parece que había un nivel de violencia que no me copa. ¿Crees que eso refleja un poco cómo está el termómetro de la sociedad hoy? Qué pregunta seria. Bueno, venís a hablar con el Papa, yo sí. Te miro de otra manera ahora. Sí, me di cuenta. No sé, digo, pero sí, también me parece que se ve más en la calle, no sé si es como furia la gente, digo, me parece un poco extremo, pero... y tal vez ella es una copada, digo, no sé, digo, porque me van a agarrar la furia, no, la antifuria, no. Pero sí lo veo en la calle, lo ves manejando, que la gente está re loca, digo, que alguien te pasa y te empiezan a putear y viste como esa cosa de irascibilidad sí, la noto. Me encanta, quiero seguir hablando. Sobre todo, como dije, irascibilidad. Sí, muy bien, eso muy me parece. Bien, sí. Se nota mucho, por eso te no, eligieron. Bueno, oculta. Por eso oculta. Te eligieron. ¿Participarías de Bake Off con Wanda como conductora? Sí, re. Porque sé que en Masterchef no la pasaste tan bien. La pasé muy bien y muy mal. Ajá. Las dos cosas, me divertí muchísimo. ¿Pero? Pero la exigencia reality y yo no cocino muy bien y era... Yo no quería lo quería hacer bien. Ahí está con mi amiga Zaira y Wanda. Yo estuve en la casa de Wanda. Oh. Nivel. Así como me ves. ¿El Libertador? Sí. Tengo unas corpóreas para mostrarte. A ver. Pero merecen ser auspiciadas. Vení al Circo Rodas, el circo de los famosos, siempre renovado, siempre diferente. En vacaciones de invierno, tres funciones, 15, 18 y 20, 30 horas. Siempre en Avenida Crovara y General Paz. Entradas desde 5.000 pesos en Ticket Rodas. Visita nuestras redes e informate. Realiza Pardo Producciones. Vení al Circo Rodas, el circo de los famosos, siempre renovado. En vacaciones de invierno, tres funciones, 15, 18 y 20, 30 horas. En Avenida Crovara y General Paz. Entradas desde 5.000 pesos en Ticket Rodas. Bueno, vos recién no me querías decir con quién no volverías a trabajar, pero... A ver, Fernando. Me comí a varios famosos y nunca se supo. ¿Cómo es eso? Está mi sobrino acá. El Papa no. No voy a hablar de mi vida privada. Okay. ¿Cuál es la pregunta? No, ninguna pregunta. Estamos pasa a la siguiente. ¿Tenés ganas de contar algo? No. ¿Traer a la memoria? No voy a contar que estuve con Leo Sbaraglia, que estuve con Brad Pitt. ¿Ah, sí? Con Facundo Arana. No voy a contar. Bueno, todos los galanes. Chino también, el chino y después estuve con el padre también. Mauricardi, ¿no? Bueno. ¿Rubro? ¿Periodistas? Adentro. No, creo que periodistas no. ¿Actores? Puede ser. Adentro. Sí, puede ser. ¿Deportistas? Puede ser. Adentro. ¿Políticos? No, ¡afuera! ¡Afuera! Malena Ginsburg mostró el escatológico problema que le trajo la lluvia. Tengo la casa. ¿Cómo es eso, Malena? Inunda caca. Ay, qué asco. No sabes lo que fue. ¿Pero qué pasó? Se ve que pusieron los caños fluviales creo que es a la cloaca. Sí. Entonces, al llover mucho, sí, rebalsa todo y en un momento empieza a salir, yo empiezo a sentir olor feo. Mirá. Llovía, empiezo a sentir olor cañería feo. Taponada. Y veo que de las rejillas del inodoro de la bañadera empieza a salir agua muy marrón. Está por bajar la presión. Pero muy marrón. Y en un momento tenía toda mi casa inundada de caca. En un momento yo no podía más del dolor de cabeza y digo, claro, estoy intoxicaca. Buen provecho. Yo pensé que esto era lo peor. Yo pensé que esto era lo más fuerte. Pero hay más. Porque en un ratito, por suerte, vamos a tener un musical de Andrea Guidone como para limpiar un poco toda esta energía. Pero antes tengo... Mira, justamente, sí. Si vos me hicieras caso a mí, eso no te hubiera pasado. Porque si estás por construir, yo que estoy remodelando la casa, no tenés cloaca, no puedes hacer pozo ciego, bueno, tu mejor opción son los biodigestores DuraMás. Realizan el tratamiento de las aguas cloacales con máxima eficacia. Ahora también con los nuevos biodigestores horizontales. Acordate, DuraMás, tu agua siempre pura y cristalina. Comunicate al 11 31 47 2700.
dura más. Calidad más sanidad. El biodigestor es la opción más eficiente, económica y ecológica para el tratamiento de efluentes cloacales. 11-3147-2700. También fabricamos baños químicos, cisternas y tanques de agua. Esto lo uso a diario yo. ¿Y te funciona? Por supuesto. ¿Viste? Jorge Ginsburg, patrono del estacionamiento. La teoría que revolucionó las redes. Dios casi mío. Le llevo esa estampita al Papa también. Y la verdad que sí, porque para el Papa móvil. Para el Papa móvil, para que lo puedas estacionar en cualquier porque lado. Porque si alguien no sabe, se dice que cuando estás buscando estacionamiento y no encontrás, tenés que decir Ginsburg, Ginsburg, Ginsburg. Y sucede, se te abre el espacio. Mira, no me sorprende nada porque si había alguien copado en este universo, era tu padre. Y nada más justo que conseguirle el lugar a alguien para estacionar es muy difícil. Algo, no sé quién me había dicho, ay, es poco para él. Es un montón. Es un montón. Te hace la vida más feliz. Te juro. ¿Sos de extrañar a tu papá, de tenerlo presente? ¿Cómo vivís el duelo? ¿Viste que es algo, una sensación que queda para toda la vida esa? Sí, lo tengo re presente. ¿Hace cuánto falleció? Y en el 2008. Claro, ya hace bastante. Montón. Sí. Lo tengo re presente, sobre todo como tengo mis... Creo que mis ritos, cuando estoy por salir del escenario, ajá, miro arriba y Acá estoy. Gracias, pa. Y también a veces pasa algo que es que hasta cuando yo no lo tengo presente, muchas veces me lo traen, ¿entendés? Digo, como que hay algo de hay mucha gente, por suerte, que todavía lo recuerda mucho. Por supuesto. Y entonces es... es lindo eso, como que... Es lindo y a veces también era como, no sé... Había una persona que era muy amiga de él, que cuando yo me la encontraba, a veces hacía, no sé, 1-2 años que había muerto mi viejo, y de pronto yo estaba en un evento, una fiesta, ponele, sí, y me miraba y se me ponía a llorar. No, y digo, claro, ¿entendés? También déjame disfrutar por momentos. ¿Qué pensás que te hubiera dicho con lo del Papa? No, yo creo que hubiese estado re orgulloso. Y sí. Re orgulloso. Y algún chiste se le hubiera ocurrido. Sí, también. obvio. No, y yo pensé, también había pensado contarle un chiste al Papa, porque en un momento no sabía qué había que hacer. Le llevo la rutina. Le llevo un par de chistes, un chiste de iglesia. Me encanta recordar a tu papá. Lo único autorreferencial que voy a decir era mi sueño que me hiciera una entrevista. Oh, me las veía todas. Ahora las veo de vez en cuando, me las veo bastante. Y hace edita, ¿viste cómo hacen? Cada vez con inteligencia artificial. Artificial. De hecho, te podía hacer la pregunta que hacía él. ¿Cómo fue tu primera vez? Ay, pero no te pero la voy no a la hacer. Muy bien. Porque ya te chequeo de los globos y no sería demasiado. Vamos a ir un dente match con Malena Ginsburg. Ay, Dios mío, tírame la barrida, diré. Malena, ¿hace cuánto estás en pareja? 3 años. ¿Monogamia o bala? ¿Cómo? ¿Monogamia o bala? Es como el tipo. ¿Monogamia o bala? Monogamia. O bala, exactamente. Absoluta. Exactamente. Bueno, pero si jugáramos a tener un permitido, sí. De esto se trata el Dente Match de hoy. Perfecto, juguemos. Si estamos jugando, juguemos. De todos los colores vas a elegir. Dale. Tenés que elegir. ¿Wanda Nara o Mauro Icardi? ¿Para el permitido? Sí. Mauro, perfecto. ¿Mauro Icardi o la China Suárez? Ya estuve con Mauro, voy con la China. Muy bien. ¿La China o el Chino Darín? El Chino Darín. El Chino Darín. ¿El Chino Darín o Fermetili? No, el Chino, con Fer me reiría. Puedo. ¿El Chino o Rada? No, el chino. El novio de una amiga. Olvídate. ¿El Chino? Che, le estoy dando muchas chances al Chino, ¿eh? ¿O Connie Ballarini? No, me pasaría lo mismo con Fer, el Chino. Es muy bruta Connie, aparte. Ay, acá quedó chicas, qué morbosas que son. ¿El Chino o...? ¿O quién? Karina Zampini. No, el chino, sigo con el chino, venimos bien con el chino. ¿El Chino o Matías Martín? No, el chino. El chino, el chino, lo re quiero a Matías, pero no me imagino. ¿El Chino Darín o Ricardo Darín? Ya estuve con el hijo, ahora voy con papá. Ah, probaste el chiquito, ahora probé el grandote. Se complica. Perdón, Florencia, la re quiero a Florencia Vaz, pero... Yo también les mandamos un beso. Sabes disculpar, ya estuve con tu hijo, ahora estoy con tu marido. Voy por vos. ¿Ricardo Darín o Leo Sbaraglia? Leo se merece una oportunidad. Y sí, pobrecito, mira, hace tanto buscando la oportunidad. ¿Leo Sbaraglia? ¿O quién? ¿Hay Fernández? ¿Qué va a decir? ¿O Ferdente? ¿Vos sabés por qué vengo tan seguido a este programa? Ay, porque sos mi permitido, Fer. ¡Chapátelo!
Dale, chápatelo. Antes de tirarme encima tuyo, te quiero recordar que Malena está haciendo Querido Diario en el Paseo de la Plaza el 25 de julio a las 10 de la noche, las entradas por Platea Net. Me paré rápido y me bajó la presión. Estoy ay, grande ahora, para mira, vos. Se siente mal ahora. Estoy grande para vos. Dale, ¿te duele la cabeza gracias también? ¿Vení? ¿Cómo? ¿Te duele la cabeza? Ay, sí, me duele mucho la cabeza. Estoy agotado, gordi. Estoy agotado. Hoy arranqué tan temprano. Qué lindo recibirte siempre. Vení acá la luz linda. ¿Dónde la pasaste mejor? Ay, ¿en serio le pregunto eso? ¿La pasaste mejor? ¿Al cabo o lo de One Rage? Me dicen que te pregunte. Decí la verdad. Lo vamos a hacer, Eva. ¿Por qué voy a hacer esta pregunta? ¿Qué pregunta? Es obvio que acá, si no, no durás. Acá, acá, acá. Lo amamos a Seba, lo amamos. Igual lo amamos. Los hijos de puta me pusieron contra el partido, dale. No. Eso no se hace, acá con una amiga no se hace. Jamás eso, ¿eh? Te haríamos eso. No, no, acá no, ponemos repetido en el partido. Bien, me parece muy bien. ¿Tenés gripe, congestión, decaimiento, tos, fiebre, te duele todo? Bueno, Vivita Forte Antigripal Té Caliente. El más completo con todo lo que necesitas para volver a sentirte bien, ahora con mejor sabor. Totalmente renovado y poderoso y solo a 700 pesos cada sobre. Un tercio de lo que cuestan otros productos. Vivita Forte Antigripal es la única bebida caliente que integra una eficaz receta medicinal con vitamina C, miel y limón que alivia rápidamente los estados gripales, descongestiona, combate el decaimiento, calma el dolor, la fiebre y la tos. Todo en uno con la sensación reparadora de un tecito caliente. Vivita Forte, la fórmula más reconfortante contra la gripe y el resfrío. Espectacular, te lo hicimos todo para que te quede claro. Un aplauso para Malena Ginsburg, por favor. Y ahora sí, Russo, ¿quién se pone al dente de nuevo esta noche? Ella la viene rompiendo en las tablas hace años, tanto como vedette y como bailarina. Hoy le viene a sacar minuta al piso. Se pone al dente la genial Andrea Guidone. ¡Adelante! ¡Qué mujer! ¡Qué mujer! ¡Qué mujer! ¡Aquí nos encontramos! ¡Un aplauso, por favor! ¡Qué bomba! ¡Qué linda que estás! Vamos a desfilar, vení, no, no. Estás muy Jackie Kennedy encuerada. Me gusta, es una versión linda. De acá. Uy, resbala. 5, 6. Ahí va. 5, 6, 7. Directo, directo al fallo. Sí, directo. A las escalinatas, al rojo vivo. Y se viene. En casa no lo ven, pero están llenos los chicos. Y bueno, porque es así, brillan. Cuando tiramos, brillan. Yo ya les hablé a las mujeres de los tangueros. Sí. Les avisé que claro, era yo. Claro, chicas, tranquila, no, con claro. El trabajo. Sí, es Andrea está haciendo Buenos Aires el musical en Madame Tango el miércoles 21 de agosto en Café La Humedad a las 20 horas. Qué espectacular, son un montón aparte. Somos un montón. Vamos a hablar Aires, mucho porque estás ahí como Buenos Aires, Buenos Aires el musical. Buenos Aires el musical es un musical que fusiona tres ritmos, que es el flamenco, el tango y el folclore. Mirá. Y dentro de ese segmento, de ese espectáculo, hay un segmento que es Madame Tango. Claro, que ese es el espectáculo que venís haciendo vos y también. Y es el espectáculo que vengo haciendo hace 8 años, muy feliz, contenta, porque bueno, es un homenaje a todas estas tangueras, a todas estas mujeres que a fines del 1900 se animaron a bailar y nos dejaron un caminito ahí, arrancaron y hoy, gracias a ellas, bailamos nosotras. ¿Tenés ganas que hagamos un musical más juntos? Ay, antes de ir a sentarnos. Claro que sí. Dale, míralo. Thank you.
que sí, pero lléname todo de brillo. Si me vas a hacer ese musical espectacular, ¿qué me importa? Que me echen de casa. Claro que sí. Duermo afuera. Bueno, André, hace mucho que no te veo personalmente. Y bueno, muchos, viste, acá en Argentina todos te conocimos a través, bueno, o del Bailando, o la revista, digo, como más el musical. Arranqué con la revista. Y hace muchos años que estás en el tango. ¿Cómo fue esa transición? Bueno, en un momento llegué a ser primera vez. Estuve 5 años con Carmen. Sí. Te voy a decir que arranqué como bailarina con destaque, media vedette, un cuarto y medio, 3/4. Claro. Hasta que cerré. Hasta el kilo. Después. Hasta llenar el kilo. Claro. Claro. Cuando terminé ese, el quinto año fue junto a Carmen y Moria y dije, ¿qué más? Claro, no hay más. De Carmen claro. Más. Así que le dije muchísimas gracias por todo. Culminó este ciclo para mí y comenzaba uno nuevo que era el tango. ¿Ya lo sabías? Sí, ya había arrancado con Escandalosas en el tango. Ah. Carmen me había dado junto con Santiago un destaque donde hacía un monólogo de tango y luego arrancábamos con el número de cierre final de la revista. Buenos Aires, el musical con Madame Tango también. Ya les dije, el 21 de agosto en Café La Humedad. Pero vamos a seguir conociendo a nuestra invitada de hoy a través de las 10 al hilo que están auspiciadas. Porque todo lo que necesitas para tu casa está en Rodó. En Rodó encontrás la mayor variedad de productos del mercado y el mejor precio. Acércate a Boedo 1050 y estaciona gratis o a nuestras sucursales. No des más vueltas, vení a Rodó o entrá a rodó.com.ar. Todo lo que necesitas para tu casa está en Rodó. Tenemos la mayor variedad de productos del mercado y el mejor precio. Vení a Boedo 1050 y estaciona gratis o acércate a nuestras sucursales. No des más vueltas, vení a Rodó. Muy bien, 10 al hilo con Andrea Guidoni. Vamos con la primera. Ok. Ay, ay, ay. Yo no las picadente. Elijo. Me imagino que no. ¿Morio o Carmen? Carmen. Carmen. Y mucho camino recorrido también. Muchísimos 5 años fueron juntos para ahora, mí. ¿Qué se extraña de ese mundo? Porque uno de afuera, nosotros como televidente, ves quilombo. Porque lo que se mediatiza siempre de las revistas es eso. Porque lo que sucede en el escenario queda en el escenario y también tiene su misterio por eso. Pero ¿qué se extraña de eso? ¿Las plumas, el taco, el codazo? ¿Qué? No, nada. Nada. No, no. Yo ¿lo padecías? Y a lo último sí. A lo último ya. Primero porque nunca hay nada que conforme a todos. Mm. Y bueno, y uno trata como de siempre decir algo que no hiera a nadie, pero eso no sucede. Mm. Y terminás lastimando un montón de gente. Igualmente en este último tiempo me ha pasado de que me crucé con muchas personas que en ese momento lastimé. Y las pude separar, correrme y pedirles disculpas. Y decirle, la verdad, no sé qué me pasaba. Si estaba enajenada o algo se había apoderado de mí. Mirá. Pero sí, hubieron muchas personas que tuve la posibilidad de pedirles disculpas. ¿Hay alguien que conozcamos que Dios ya está? ¿Hay alguien que te haya hecho realmente bien haber hecho eso? El otro día lo hice con Silvina Escudero. Me la crucé en una función de sex. Y le dije, mira, te quiero pedir disculpas. Y fue muy, muy lindo de su parte escucharme lo que yo tenía para decir. Yo no espero que el otro venga a pedirme, porque creo que en ese momento era ida y vueltas, ¿no? Obvio. Pero en el caso con ella, yo sentía de mi parte que tenía que hacerlo. Y después, bueno, no quiero tirar nombres, pero ella fue la última y en Uruguay también lo hice con otra persona. ¿Muscari te propuso ponerte un conchero para sex? No. ¿Cómo que no? No, José María. Yo le dije, José, la nena tiene 17 años, no me deja hacer más. O sea, me dediqué al tango y salí de la revista porque ya empezó a crecer. Habían diferencias de cuestiones que tampoco eran buenas para ella. Y le dije, si hacemos sex, estoy en el personaje de Madame Tango, vestida como tanguera, vestida con ese estilo, sí, provocando, insinuando, pero nada más. ¿Y cómo es ser madre de una mujer de 17 años? Lo más bello que tengo en mi vida. Increíble. Tenemos una hermosa relación. Hoy estamos ya atravesando la parte de que el año que viene va a estar en la universidad. Y... ¿Cómo es eso? ¿Vos estás viviendo acá en Argentina ahora? Sí, claro. ¿Tu hija vive también acá? Claro. Perfecto, está acá. Siempre vivimos acá. ¿El papá vive en Uruguay? Vive en Uruguay. ¿Y ella va y viene? ¿O? Ella lo visita, por supuesto. Ahora viene él mañana, que es el cumpleaños, cumple los 18. Oh. Así que bueno, mirá, tanto como si, gracias a Dios, hoy
tenemos una familia, aunque estemos separados. Qué bueno eso. ¿Sentías mucha culpa cuando ella era chica? Digo, muchísima. Pues, mucha gira. Sigo sintiendo culpa. Bueno, pero ahora ya es una mujer. Sí, pero sigo. La madre tiene muchas situaciones. Yo tengo posibilidades o cosas afuera y muchas me las cuestiono y las... Es muy difícil para una mamá. Primero porque yo la traje a este país. Y de acá, no, es demasiado. A veces es demasiada nuestra locura de artista. Claro, para arrastrar a otro. Sí, ¿no? Estuvo más o menos 7 años arriba de Motorhome, de gira conmigo. Y bueno, en algún momento nos plantamos. Pasó esta situación del robo y de aquel momento que para mí fue clave en mi vida, de un antes y un después. Y a partir de ahí dije, quiero estar más en mi casa, quiero poder... llevármela conmigo a donde vaya y tener esa independencia que me dio mi propia compañía de moverme con ella a donde vaya, y eso es hermoso, y ella me ayuda y colabora muchísimo con mis producciones. Y André, vos tuviste como el pico de popularidad donde empezó tu carrera acá, sobre todo masiva en Argentina, en una época y una era donde había mucha presión con el cuerpo también y con la imagen. Uf. ¿Vos cómo la atravesaste? Bueno, en mi caso sí era demasiado exigente y perfeccionista, ¿no? Creo que es como te digo, uno tiene un tiempo en la vida y le destina el tiempo, el día, a muchas cosas. Yo le destinaba mucho tiempo de mi día al cuerpo, ¿no? En lo que era entrenar, en lo que era todo lo estético, me gustaba verme bien. Me gusta verme bien, ya no le dedico nada de ese tiempo, porque bueno, también eran otros momentos de mi vida y siento que era necesario para este ingreso. Claramente, para trabajar en la revista, si no tenías determinadas condiciones físicas, era imposible, literal era imposible entrar. En su momento, me acuerdo, fuiste una de las primeras en denunciar a Aníbal Dottocchi. Uh-huh. También, digo... Exactamente. ¿Cómo fue ese camino de las cirugías o los tratamientos? Claro, ahí fue mi punto donde dije... Tu fiebre. Claro, porque claramente yo ahí vivencié algo que nunca me había pasado. En alguna vez que me hice alguna intervención, había sido en Uruguay. En Uruguay esas cosas son estrictas. Estrictas, las operaciones son en lugares donde, claro, donde tenés todo al acceso de la mano por si hay alguna complicación. De ahí a pasar a un departamento. Claro. Acá esto no está bien. Claramente esto no estaba bien y había que al menos ver qué pasaba si uno lo decía. Y no pasó nada, lamentablemente no pasó nada. Pienso, estamos hablando de Dottocchi, que bueno, hace poco fue sobreseído en varias causas y hace menos de un año fue la partida de Silvina Luna. ¿Qué te pasó a vos que, digo, alzaste la voz en su momento cuando te enteraste lo de Silvina? Bueno, yo estaba mucho con Gladys Florimonte, que era muy amiga de ella, y escuché todo lo que ella había pasado gracias a ella, que más o menos... Era lo que todos sabíamos. Y era algo que me parecía como, bueno, como la representante de un enorme grupo de personas, miles, para mí son miles, que no son visibles, que no tienen acceso a ser escuchados, pero que sí sucede. ¿Y qué me pasó? Es que a partir de ahí uno dice, bueno, a partir de esto, para adelante, Dios quiera que haya un montón más de controles. De cirujanos donde sientan miedo de hacer lo que hacen porque van a caer. Sí. Eso es lo que digo. Si hoy te encontraras con la Andrea adolescente o más pequeña, justo antes de arrancar acá en Argentina, encontrarse con toda esa popularidad, esa carrera y todos los desafíos con los que se iba a cruzar, ¿qué le dirías? Que disfrute, que no sea tan mala con ella. Que pueda sentir que esté orgullosa a través de los años, que se sienta orgullosa de lo que vaya construyendo. Nunca me sentí muy orgullosa de lo que fui construyendo, claramente, porque soy muy exigente. ¿Por qué decías mala? No sea tan mala con ella. Porque este lugar de exigencia te lleva muchas veces a ser un poco malo con uno, ¿no? Esto de estar pidiéndote o pedirme yo siempre ser mejor, mamá, mujer,
artista y mamá. Son las dos cosas que me llevan. Dos cosas. Hermoso lo que nos cuenta Andrea. Antes de ir al corte, tengo una recomendación para vos. Conejo Verde, vinos de terroir extraordinarios del Valle de Uco. Conejo Verde, vinos tan únicos como su creador. Vinos de terroir extraordinarios del Valle de Uco en Mendoza. Conejo Verde, vinos tan únicos como su creador. Noche al Dente no es otro país, es lo más lindo de nuestro país. Este invierno, San Luis te espera. No es otro país, es lo más lindo de mi país, San Luis. Andrea Guidone, que está en Buenos Aires, el musical con Madame Tango, el miércoles 21 de agosto en Café La Humedad a las 20 horas. Las entradas las consiguen en donde Solcito, a ver si dice ahí. El 21 de agosto, sí, es una fecha de Madame Tango. Oh, perfecto. Las fechas de... un día puedo venir a bailar un solo con mi bailarín. Por favor, acá nos morimos de ganas. ¿Cuánto tiempo? Por favor. Sí, un solo de tango, así. Muchísimas gracias, Andre, por haber venido. Todo mi cariño de siempre. Un beso de paso enorme a Uruguay, que nos ven siempre. Los amamos. Los queremos mucho. Se viene musical de cierre con Andrea Guidone y su compañía. Pero antes agradezco a Alejandro de Casa Paso, librería mayorista, por estar presente siempre. Mayorista líder del país. Se va a llevar, Andrea, un mail, @miespiritulibrerosé, el vino espumante Extra Brut Rosé de Pame David, que lo puedes conseguir en @helenicagroup. Muchísimas gracias, Brooksville, por las camisas. Y ahora sí, nos despedimos con este musical increíble de Andrea Guidone y su compañía de Madame Tango. Y como te digo, todas las noches sueñen cosas lindas que seguro se cumplen. ¡Mua!